ministros de Defensa y del Interior estuvieron en el mercado de Consac, en Los Olivos, y ordenaron su cierre desde mañana. Ahí se tomaron 200 pruebas rápidas debido a que el operativo consiste en una muestra aleatoria de los comerciantes, como indicó el ministro Gastón Rodríguez. A ver, este es un muestreo aleatorio, como usted dice, con la finalidad de tener una proyección de lo que podría darse en los mercados que estamos visitando. La muestra que se tenga es obviamente una referencia y en base a esa referencia nosotros tomamos las acciones del caso. En cuanto a la parte en que cómo garantizamos que el resto que ven, eso es cuando se aperture el mercado ya con todas las reglas de seguridad, volveremos a tomar las pruebas a fin de determinarlo. En cuanto a los casos que resulten positivos, Walter Martos garantizó que se asistirá a los pacientes mediante el programa Te Cuido Perú. Se aísla la persona ya sea en su domicilio o en la vía panamericana. El señor alcalde me dice que va a haber un ambiente acá en Los Olivos, que estén más cerca a sus domicilios, donde aislarlos. Y si es necesario, se tiene que aislar a toda la familia porque lo más probable es que esté contagiada. Y el programa Te Cuido Perú le entrega víveres por 15 días a la familia, tanto víveres secos como víveres frescos. Hasta el momento se han intervenido y cerrado 17 mercados. Estos forman parte de los 36 centros de abastos priorizados con mayor índice de contagios COVID-19 a nivel nacional. El ministro de Defensa informó que apoyarán a los que cumplan los protocolos de seguridad sanitaria. El Ministerio de Economía y Finanzas ha implementado un programa de un bono a aquellos mercados que cumplen con estos requisitos. Se les va a entregar una bonificación de hasta 2 millones de soles para que con ese dinero sigan implementando medidas de salubridad. Ahora, referente a los mercados pequeños, justamente después de intervenir en los grandes, nos vamos a dedicar a todo lo que son los mercados pequeños. Ambos ministros también informaron que la próxima semana se ejecutará el traslado de los comerciantes ambulantes de los distritos de Santa Anita y La Victoria. El coronavirus se sigue propagando y evolucionando en el país. La Unidad de Inteligencia de Salud compartió un mapa de calor que elaboró para identificar los distritos de Lima con más casos de COVID-19. El jefe de esta unidad de inteligencia, Dante Cerzo, señaló que el distrito con más contagios continúa siendo San Juan del Lurigancho, pero La Victoria ha registrado el mayor índice de contagiados por kilómetro cuadrado. Efectivamente, ahora lo que vemos es que en el distrito de La Victoria, el índice por kilómetro cuadrado de contagiados es el más alto. Primero se encuentra La Victoria, luego está Breña, Carmen de la Legua y Surquillo, en ese orden. En el caso de este distrito, el índice alto por kilómetro cuadrado es en relación a la cantidad de personas con COVID-19 y el nivel de hacinamiento. Por ejemplo, en el caso de La Victoria, recordemos que están los asentamientos humanos, las grandes unidades vecinales, y en los asentamientos humanos, en muchos casos, habitan en una misma vivienda hasta 10 personas. Entonces, ello explica que se concentre en el distrito de La Victoria el índice de contagiados por kilómetro cuadrado. Lo que se está haciendo es identificar los casos confirmados y aislar a estas personas. Como son viviendas en las que hay muchas personas, es probable que el contagio se realice de forma masiva, señala Cerzo. La situación de los asentamientos humanos Cerro El Pino y Manzanilla 2 de La Victoria y el Cercado de Lima, respectivamente, es particular. El incremento de casos positivos reportados se debe a la cercanía de estos al mercado La Parada. Viendo la comunidad, hay varios grupos aquí de asociaciones y que están participando ordenadamente, como ven ustedes. Son alrededor de 1.200 personas y probablemente un poco más de ello, que nos han avisado que tenían dificultades de tipo respiratorio. Han habido inclusive personas que han fallecido. Por consiguiente, con la organización de la Diris Norte, los equipos, como ven ustedes, equipos que han venido de inmediato, de respuesta rápida, se está haciendo dos cosas. Por un lado, se están tomando las muestras, la población ordenadamente está participando para ver aquellas personas que necesiten ser atendidas o para aquellas personas que están positivas darle las indicaciones. Y además, en la comunidad misma, como ven ustedes, lo precario de las casas, están algunas personas que tienen algo de debilidad. Hay también equipos que están yendo casa por casa para las personas que no pueden salir. La idea es identificar, dar las indicaciones, inclusive aquellos que lo requieran, darles tratamiento del que se puede manejar en casa. Ahora, está confirmado que son 3 personas las que fallecieron
hasta el momento es la confirmación que tenemos. Ustedes saben que es importante tener en cuenta que es muy difícil en estos tiempos darse exactamente cuenta de un diagnóstico. Nuestra obligación es toda persona que fallece y no tenemos clara la causa, se tiene que considerar como sospechoso de COVID, y en estas circunstancias tenemos que asumir que son personas que han fallecido por COVID. Ellos, entre sus propuestas, está un espacio de aislamiento en este lugar. ¿Se está considerando también eso? Efectivamente, esto ya desde antes, ya el jefe de la DIRIS Norte, el doctor Ramírez, nos ha informado que en coordinación con la comunidad se han establecido áreas de aislamiento. Cada comunidad es distinta. Esta es una comunidad organizada y ellos están conformes en poder cuidar de las personas que estén afectadas en coordinación con la municipalidad, el Ministerio de Cultura. Todos estamos participando para darles, en la medida de lo posible, las mejores condiciones. Si ellos se organizan y pueden cuidar de los suyos aquí, nosotros los vamos a apoyar. Lo importante es que hagamos lo que las comunidades sienten que pueden hacer por su propia gente y ayudarse. Va a ser entrega formal a la Dirección Regional de Salud de 5 ventiladores mecánicos recientemente llegados, y también ratificar que en los próximos días, con una carga adicional que debe estar llegando de una compra mayor de 450 ventiladores a cargo de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, también se va a dotar a lo que son los hospitales de esta región de más ventiladores mecánicos. Igualmente se le ha puesto en consideración un número mayor de pruebas rápidas. Asimismo, también con las autoridades de salud hemos hecho entrega formal y puesta en operatividad de un hospital temporal con 100 camas en las instalaciones de una entidad privada. Esta área hospitalaria está dotada no solamente de camas, sino de toda la implementación, equipamiento y, lo más importante, el recurso humano. Vamos también a visitar dos espacios, uno en lo que es la ex hacienda Tumán, donde existía antiguamente un hospital. Se está definiendo la parte legal para que también Salud haga una intervención y se pueda contar próximamente también con un hospital adicional. Es decir, estamos ratificando con nuestra presencia la firme y clara disposición del señor presidente y del gobierno nacional de un trabajo coordinado con las autoridades y, sobre todo, de ponernos a disposición de nuestros conciudadanos de esta región. Dado la atención de controles en 36 mercados del país, y dos justamente de ellos corresponden a la ciudad de Chiclayo. Se van a levantar estos muestreos. Obviamente es un mensaje reflejo para los ciudadanos que toda aglomeración es potencialmente fuente de contagio y tenemos que evitar. Esto implica mayor orden, implica mayor planificación, implica mayor seguridad. Y aquí también estamos haciendo un trabajo permanente con los señores alcaldes, que tienen bajo su competencia lo que es la regulación de los mercados. Y esto no solamente tiene que darse en Lima o en Chiclayo, sino en todo el país. Estos espacios de potencial foco infeccioso tienen que ser atendidos con prioridad. Y aquí se hace necesaria la articulación entre las autoridades de salud y las autoridades municipales. Y obviamente el gobierno nacional también está teniendo una participación muy activa en estos procesos. A ver, lo que se hace en los mercados es una vigilancia centinela. Es decir, se toma una muestra representativa para poder testear a los vendedores. No necesitas hacerlo al total, porque de lo que se trata es de que se tomen las medidas sanitarias, tal vez de desinfección o de reubicación del mercado. Lo que queremos es que las personas también dentro del mercado cumplan con las medidas. Uno, de distanciamiento físico. Segundo, el uso de la mascarilla. Tercero, el lavado de manos. Las medidas son las mismas en todos los espacios, en todos los lugares. Si yo tengo una muestra de un mercado donde elaboran 400 personas y mi muestra es de 200, es una muestra representativa. A ellos los testeo, y si el 50% me sale que es positivo, hay que tomar las medidas. No debo esperar a los resultados del total. Ahora, ¿qué es obligatorio el uso de guantes entonces? Así es, se ha corregido la norma. El guante daba una sensación puede dar una sensación de estar protegido y descuidar el lavado de manos, cuando lo principal es el lavado de manos. Tenemos que entender que en coronavirus todo es cambiante, todo es ensayo-error, por lo tanto las normas se revisan todos los días, todas las semanas. ¿Cuál es el índice de mortalidad acá en la región en este momento?
La mortalidad acá en La Mayeque está sobre el 10% de letalidad. Sin embargo, esta es una tasa que al final de la pandemia todavía la vamos a revisar. Como se ha mencionado en diversas oportunidades ya, el análisis de la mortalidad se hace al final de la pandemia, no al inicio. Al inicio nos puede dar una... sirve como un indicador, pero la cifra total la vamos a conocer al final cuando se aplique el debido proceso del análisis de la información. La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, informó que al concluir la cuarta fase de reactivación en el Perú, la actividad productiva nacional operará al 95% de su capacidad instalada. Así lo dio a conocer durante su presentación virtual en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República. Alba enfatizó que una buena evaluación de la primera fase permitirá avanzar las siguientes etapas de la reactivación de manera sostenida. Hacia el final de la cuarta fase del plan de reactivación, la economía debe estar operando casi al 95%, señaló en la conferencia virtual. Alba también prevé que al final de la primera fase, la economía operará al 70% de su capacidad. El plan de reapertura de la economía está diseñado en cuatro fases. Pasar de una a otra va a requerir un informe de evaluación y el compromiso de todos, sostuvo la ministra de Economía. Por último, María Antonieta Alba reiteró que el empleo asociado a las empresas que podrán operar en la primera fase de reactivación económica asciende a 1.4 millones de puestos de trabajo. Hemos podido certificar que la región se ha organizado adecuadamente con su plan de acción contra la epidemia y además el Ministerio de Salud se encuentra movilizando 40 profesionales de salud para fortalecer el primer nivel de atención, así como los espacios que se requiera en el nivel de hospitalización. No hay que olvidar que ICA, además de la epidemia COVID-19, se encuentra enfrentando otra epidemia, que es el dengue. Estamos movilizando también otros 30 profesionales para acompañar las actividades de control del dengue que se están realizando en esta zona. Yo quiero felicitar al equipo regional, al gobernador, al director regional de salud, al prefecto y a todas las autoridades de la región que han entendido que el enemigo principal es el virus, que es esta epidemia la que nos une a todos los actores en salud. Esta debe ser, nada nos debe distraer de ese objetivo, de enfrentar la epidemia y evitar que golpee a nuestros compatriotas. Acá es un ejemplo en ICA de que la unión hace la fuerza. Estamos viendo cómo están desplegando sus esfuerzos. Ciertamente se requiere más apoyo y el presidente de la República, junto con el Ministerio de Salud, vamos a complementar los esfuerzos que regionalmente se vienen realizando. El Ministerio de Salud confirmó que la cifra de fallecidos a causa del COVID-19 llegó a los 2.057, mientras que los casos positivos ascendieron a los 72.059. A la fecha se tienen 6.862 pacientes hospitalizados con la COVID-19, de los cuales 797 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. El MINSA detalló que hasta el 12 de mayo se han procesado muestras para 532.169 personas por el nuevo coronavirus, las cuales han arrojado hasta el momento 72.059 resultados positivos y 460.110 negativos. Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por COVID-19 a la fecha, con 46.507 casos. Le sigue el Callao con 5.584, Lambayeque con 3.856, Piura con 2.598, Loreto con 1.933, La Libertad con 1.566, Ancash con 1.553 y Arequipa con 1.208. Por otro lado, el Ministerio de Salud también informó que del total de casos positivos, a la fecha 23.324 personas cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. Cabe recordar que los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores de cuerpo, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.
Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Para evitar seguir propagando el virus, respete las normas del gobierno y no salga de su domicilio si no es por necesidad. Evite exponerse a una multa y no arriesgue su vida. La cifra de víctimas mortales a causa de la COVID-19 sigue en ascenso en el país. Esta vez, una de ellas fue Silvio Valles Lomas, alcalde de Masisea, en la región de Ucayali, quien perdió la vida en el hospital amazónico de Yarinacocha a causa del nuevo coronavirus. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la municipalidad pucallpeña, del general Portillo. Gran líder indígena, profesional de servicio de su pueblo, compañero sincero, buen padre y excelente amigo. Que en paz descanse, expresó el municipio. Hay que mencionar que Valles Lomas se convierte así en la primera autoridad edil en convertirse en víctima mortal de esta pandemia que azota nuestro país. El burgomaestre Shipibo pidió licencia el pasado 4 de mayo para seguir el tratamiento contra el nuevo COVID-19. Sin embargo, con el paso de los días, su situación se fue agravando. Según indicó Cecilio Soria, actual jefe de imagen institucional de la Municipalidad Distrital de Masisea, le indicaron que Valles Lomas se encontraba muy grave a las 10 de la noche. Sin embargo, dos horas después, autoridades sanitarias de la región le informaron el deceso del exburgomaestre. El gran capitán de América Héctor Chumpitaz recibió esta mañana el alta médica junto a su esposa María Esther Dulanto, luego de permanecer 12 días internados en una clínica local tras haber ingresado por síntomas del COVID-19 y que posteriormente confirmarían el caso positivo para ambos. En un video difundido por un medio local, el exjugador de la selección peruana y de Universitario de Deportes agradeció las muestras de apoyo que recibió tras arrojar positivo al coronavirus. Chumpitaz también aprovechó el momento para enviar un mensaje a las personas en general sobre la situación que representa el COVID-19 en el país. Decirle a todos que también se cuiden, que se cuiden mucho porque esto todavía no ha pasado. Entonces, cuando hay recaimiento es cuando es lo más difícil. Por eso hay que cuidarse, darle suerte a todos y bueno, gracias a Dios me encuentro con salud. Como se sabe, Héctor Chumpitaz y su esposa continuarán con el tratamiento de aislamiento desde la comodidad de su hogar, acotando cada una de las medidas que les puedan extender desde el lado médico. Aún no podrá salir de prisión. Pese a que el Poder Judicial dispuso la excarcelación de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, para el día de hoy, martes, un error en los documentos presentados por el INPE y la Policía Nacional haría que su salida se retrase un poco. Durante la diligencia que tuvieron los efectivos del INPE con la Policía Nacional en Lurín, lograron corroborar que los escritos tenían contenidos diferentes, por lo que se frustraría la excarcelación de la exburgomaestre. Por este motivo, el día de hoy no se podrá proceder con el traslado de Villarán de la Puente desde el penal anexo de mujeres en Chorrillos hasta la vivienda designada para que cumpla arresto domiciliario mientras dura la investigación en su contra. La decisión de la excarcelación de Susana Villarán fue emitida por el juez Jorge Chávez Tamariz del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Cabe recordar que el pasado 30 de abril, la primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, especializada en delitos de corrupción de funcionarios, ordenó que se variara el mandato de prisión preventiva que pesaba contra Susana Villarán por uno de arresto domiciliario, a raíz de su vulnerabilidad ante la pandemia del coronavirus. Para no creer. El general Máximo Ramírez, defensor legal de la Policía Nacional del Perú, manifestó que el sujeto que fue intervenido por presuntamente haber sustraído productos de un supermercado y haber tosido frente a los efectivos del orden, fue liberado. Según indicó el general Máximo Ramírez, el fiscal de turno de la 22 Fiscalía Provincial en lo penal de Lima puso en libertad al sujeto.
Ramírez cuestionó la decisión debido a que el intervenido tiene una sumatoria de delitos que cometió aquel día durante su detención y porque además cuenta con antecedentes por robo. El defensor legal de la Policía Nacional explicó que existen nuevas disposiciones para la detención de personas. Se debe evitar que estos sean trasladados a cárceles para evitar contagios de COVID-19, esto en el marco del estado de emergencia. Sin embargo, opinó que esta persona es un peligro para la ciudadanía. El general Máximo Ramírez informó que la PNP hará seguimiento de este caso para que el sujeto sea sancionado como corresponde. Si vamos a sumar a las penas, sería unos 30 años de prisión, indicó. En las imágenes difundidas por medios locales, se observa el detenido dentro del patrullero sin su mascarilla. Él intenta salirse por la ventana del auto y empieza a toser a los agentes que custodiaban la unidad. Tengo el coronavirus, se le oye decir. Tengo el coronavirus, ¿qué papi? La Organización Panamericana de la Salud expresó su preocupación el martes ante la propagación del nuevo coronavirus en Brasil. Ciertamente, el incremento de casos en Brasil en los últimos días es un caso de preocupación. Y el llamado es a continuar fortaleciendo las medidas y las acciones recomendadas por la OMS y la OPS. En una videoconferencia con periodistas, Espinal destacó que el país tiene un vasto territorio, donde se está llevando a cabo la transmisión comunitaria y recordó que el hecho de tener fronteras muy porosas hace que sus vecinos también deban actuar. Además, destacó el impacto de la pandemia en áreas como Río de Janeiro y Manaus, donde enfatizó la necesidad de reforzar el distanciamiento social, aumento de pruebas diagnósticas y educación a la población. La organización también alertó sobre la presión que supone la COVID-19 en el sistema de salud de grandes centros urbanos en Sudamérica. En Sudamérica, los sistemas de salud en grandes centros urbanos como Lima y Río de Janeiro se están saturando rápidamente. También atestiguamos un impacto similar de la COVID-19 en grandes ciudades a través de la cuenca amazónica. El nuevo coronavirus ha provocado más de 11.500 muertes y más de 168.000 infecciones en Brasil, según datos oficiales. Pero expertos han advertido que debido a la ausencia de pruebas de diagnóstico masivos, el número de contagiados puede ser hasta 15 veces superior. Buenos Aires amplió desde el martes el número de actividades comerciales permitidas durante la cuarentena obligatoria que rige en el país desde el 20 de marzo. El gobierno argentino amplió el confinamiento en principio hasta el 24 de mayo, aunque con un plan de reapertura progresiva de actividades industriales y comerciales en varios distritos del país. En la capital, librerías, florerías y perfumerías podrán volver a dar servicio en horarios limitados y con rígidos protocolos de seguridad. La alcaldía dispuso un sistema de compras permitidas según la terminación del número de documento y se limitó el número de personas en los locales. Cafeterías y restaurantes podrán reabrir, pero solo con servicio a domicilio. Que de a poco se vaya reabriendo con ciertas pautas y normas creo que es fundamental, tanto para la economía como para la persona que necesita comprar algo. La gente necesita trabajar. A ver, siempre y cuando manteniendo el distanciamiento, yo vi mucha gente sin barbijo, o sea, cada uno ahora es responsable de sus actos. Parece bien para él que necesita pagar el negocio y a los empleados. En tanto, parques y plazas públicas permanecerán cerrados, al igual que las escuelas de todos los niveles de enseñanza, pero los niños podrán tener salidas recreativas los fines de semana cerca de su domicilio. En los últimos días se registró un aumento de casos en las zonas metropolitanas más vulnerables. Desembarque de la tripulación de un crucero en Montevideo. Más de 60 personas, la mayoría de ellas diagnosticadas con el nuevo coronavirus, abandonaron el martes el barco australiano Greg Mortimer para cumplir una cuarentena en dos hoteles de la capital uruguaya. Los 36 que dieron positivo al test de COVID-19 fueron trasladados en un autobús a un hotel especialmente acondicionado para recibirlos. El resto que dieron negativo fueron llevados a otro alojamiento. Se ha transformado en un foco del cual si no lo sacábamos no se van a terminar por curar y por ende tomamos la decisión de bajarlos con todas las garantías sanitarias para la ciudadanía. El gobierno uruguayo detalló que el seguro de la empresa Aurora Expeditions, dueña del crucero, asumirá los costos.
Aunque ninguno de los 36 casos positivos de COVID-19 tiene síntomas, un sanatorio está preparado para recibirlos. Una vez que pasen 14 días, los que den negativo y permanezcan sin síntomas recibirán el alta para que puedan tomar vuelos comerciales de regreso a sus países. Los tripulantes vienen de muchos lados del mundo: Honduras, Guatemala, Colombia, Ucrania, Polonia, Indonesia, Malasia, Tailandia. Entonces era muy difícil coordinar que alguien se hiciera cargo. El Greg Mortimer estuvo frente al puerto de Montevideo desde finales de marzo, tras detectarse casos de coronavirus entre las más de 200 personas a bordo, pero los pasajeros fueron evacuados en abril. Tan solo un trabajador del barco, de nacionalidad polaca, pudo abordar un vuelo para volver a su país, mientras que un tripulante filipino falleció por COVID-19. A bordo quedaron solamente 20 empleados que no se han contagiado de la enfermedad, considerados esenciales para la seguridad del buque. La pandemia del coronavirus no ha detenido las ligas de barrio ni los juegos populares en las calles. En un recorrido por Managua se puede ver a niños y adolescentes con un balón de fútbol o con bate y pelota jugando béisbol. Otros acuden a las canchas construidas en los barrios de la capital para jugar fútbol sala, baloncesto o voleibol, o a las rotondas para caminar o hacer ejercicios, la mayoría sin ningún tipo de protección. En el departamento de León, al noreste de Nicaragua, un campeonato de béisbol que acoge a 18 equipos de todo el país fue inaugurado con el ritmo de bandas escolares y solo con algunos jugadores y aficionados portando tapabocas y sin guardar el distanciamiento físico. Allí los vendedores ofrecían comida y bebidas de un sitio a otro a los aficionados sin guardar la distancia y algunos sin usar tapabocas ni guantes. El gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, al igual que las autoridades municipales y deportivas, siguen promoviendo veladas de boxeo y atletismo y han dispuesto que se continúe con el Campeonato Nacional de Béisbol y la Liga Primera de Fútbol. El mandato de Ortega es no interrumpir las actividades deportivas ni ninguna otra a causa de la pandemia, por considerar que la medida es innecesaria y destruiría la economía local. Por esto mismo no se ha declarado cuarentena ni restricciones, ni se han suspendido las clases. Las cifras oficiales de la pandemia en el país se detuvieron la segunda semana de mayo, siendo el último reporte de 16 casos confirmados y 5 fallecidos.